El problema de Colombia es que tiene una clase política de un nivel de cobardía único, que lo ejemplifica muy bien este señor Duque, que, bueno, lo designó prácticamente Uribe, pero no sé, Uribe tiene 10 dedos, pero hay uno que es un dedo podrido con el que designa a sus sucesores. Primero puso al Santos, ese que es un agente de Castro, de la guerrilla, y después pone este señor que, caramba, qué equivocación tan grande. Es un gallina, el señor Uribe, el señor Duque, es otro gallina. Es que Iván Duque, Iván Duque, caramba. ¿Cómo serán de impresentables los chavistas y los maduristas? No se entienden con Duque, que ha sido su cómplice todos estos años. El problema es que Duque arrima la brasa para la MUD y para el Leopoldito y tal, que es su gran amigo, claro, como claro, alumnos de Soro, que son ambos, ¿no? Entonces, aspiraría a ver unas buenas relaciones con el chavismo. Pero Colombia ha sido una víctima directa del chavismo. Y bueno, y si no se han dado cuenta ellos, ¿quién se va a dar cuenta? Ahí tienen esa bomba de tiempo que le deja el chavismo con esa FARC y ese ELN usando el territorio venezolano para volver en otra oleada guerrillera de matanchinas internas en Colombia que haga inviable el Estado colombiano. Pero al fin y al cabo, ya no sé qué les pasa a esa gente. Ser tan distinto, digo, al mismo tiempo. Hace poco, ahora como se esté viviendo en la frontera, la situación de las trochas, ya el puente internacional está cerrado, ya no hay un paso libre de la vía del puente internacional, Simón Bolívar. ¿Ya? Entonces, claro, aquí se presta mucho esto para la misma corrupción que habíamos hablado en un comienzo, la gran matraca, digámoslo de esa manera, en el paso por las trochas, por los caminos verdes, que tiene que pasar el venezolano de a pie, incluso Leopoldo pasó hace poco por ahí también, ¿no? Acompañado, ¿sí? Muy bien. ¿Te consta? No, chico, ese salió un avión directo a Curazao. Sí. Después fue a Colombia ahora. Fue a Colombia, sí. Bueno, entonces la realidad que se está viviendo en la actualidad en la frontera colombo-venezolana, de mucha corrupción también, del paso por las trochas, del narcotráfico, de todo lo que se refiere al hecho de que Venezuela, antes se llevaban la gasolina venezolana para Colombia, ahora es todo lo contrario, a un precio exorbitante la gasolina colombiana, en la que supuestamente el venezolano se queja por la calidad de la gasolina, que no es como la venezolana, pero la destrucción de PDVSA, definitivamente de esa infraestructura que tenía en nuestro país para ser uno de los productores de petróleo, ahora destruido. ¿Cómo ve la situación esta? Políticamente hablando, Alberto, la situación de, por ejemplo, de la destrucción de PDVSA, wow, que ha sido fatal para la economía venezolana, ¿no? Para los venezolanos. Era la columna vertebral de esa economía petrolera y la acabaron. Entonces queda un cuerpo económico y social. Había un término muy pueblerino, no sé si tú lo has oído alguna vez, es mangurrillado, decía. Una persona emangurrillada, sin columna, sin vértebra, sin sostén, sin eje de sostén, de sostenimiento. Pues bien, el Estado venezolano quedó desmembrado económicamente con la pérdida de su economía petrolera, pero también acabó la economía agraria, ganadera, cafetalera, la economía, qué sé yo, mineral. Está a punto de terminarse también el ciclo del arco minero depredado masivamente por el pranato militar y el pranato amponil de las FARC colombianas y del ELN que controlan allí con las mafias carcelarias toda la minería y el arco minero y la mafia del gobierno con sus generales y sus coroneles allí cuidándole. Hasta Zapatero tiene una mina por ahí, Piedad Córdoba tiene otra, la FARC y el ELN. Mira, de verdad, el destino de Venezuela yo no lo imagino más trágico, porque ya, ¿de dónde más van a robar? O sea, muy bien, ya lograron el sumum de la felicidad posible para la casta de malandrines que dirige el país. Ellos son 1, 2, 3% de Venezuela que usufructúa sus tiendas de exquisiteces, sus restaurantes full, sus bodegones, sus aviones privados, sus redes de distribución de gasolina interna, siempre pendiente el coronel tal, dueño de la bomba tal, para hacerles llegar haciendo $100 su tanque completo. Es decir, esa Venezuela de jauja para esa élite gobernante y económicamente solvente que quedó,
Solvente no porque tengan ninguna solvencia moral, sino solvente, digo yo, con poder adquisitivo suficiente para mantener un alto estándar de vida. Bueno, ese es un estado de ellos. Esa es una nación de ellos y de la cual fue excluida 9 de cada 10 venezolanos. 5 millones, de los cuales 6 millones están fuera del país ya, pasando roncha en el mundo entero. Y entonces los 25 millones que quedan allá, bueno, ahora, viendo a ver espectadores. ¿Qué de la comunidad? ¿Qué de la comunidad, de la supuesta, o digamos, entre comillas, comunidad internacional que supuestamente está apoyando a Guaidó? ¿Cómo está viendo Alberto esta situación ya de otro punto de vista, ya donde está Alberto, ¿no? En esta situación donde, donde prácticamente vemos que ni para adelante ni para atrás, ¿no? Se quedó eso estancado allí para tristeza de todos nosotros los venezolanos. Bueno, lo único responsable de eso somos nosotros. Sí. Nosotros resolvimos que habría que cambiar a Maduro y a Chávez. Bueno, Chávez fue la naturaleza que se lo llevó. Pero, o dicen que Castro, no sé. Sí, se habla de eso también. Se habla de nosotros eso. Entonces optamos por poner a Chávez, poner a Maduro, o lo que es igual, dejar a Chávez y dejar a Maduro, y anteponerle a Guaidó. ¿Bien? Carajo, ¿qué puede significar eso para ese pobre país? ¿No? Bueno, entonces ya está agonizando el tal Guaidó, y qué bien, más Maduro, dirán. Ya va. Esa es nuestra tarea de venezolanos, que es la que hemos fallado. Hemos dejado ser dirigido por lo más descalificado, lo más superficial y lo más irresponsable en la conducción de todo un país que ha quedado en manos de estos manganzones, del gobierno y de la MUD. Ahora, ¿qué es lo que viene? Ah, interesante, mi amigo, lo que podamos recoger como herencia. El ajedrez de político de Venezuela. ¿Cómo en el ajedrez nosotros estábamos manejando el mito de que podía ser viable para Venezuela una negociación, un diálogo y acuerdo. Esa es una estupidez completa, eso es chavismo con otro nombre. Sí, bueno, y la última que está proponiendo Leopoldito, el emigrado Leopoldito, para montar precisamente un gobierno como aquel de la Chamorro, donde la Chamorro gobernaba, pero el sandinismo seguía con todo el poder militar y económico, etcétera, heredado de la piñata sandinista. Hay una piñata chavista que ellos querrán conservar, sus enormes fortunas, sus cuentas bancarias, las casas que se cogieron, las cuentas que se cogieron, los bancos que se cogieron, todo lo que se cogieron, ellos aspirarán a legalizarlo. Guaidó y Leopoldito le garantizan eso y entonces en esa siguen, pues tratando de viabilizar ese gobierno. El baile se los echa a perder un cambio de naturaleza en el régimen político de Estados Unidos, que Estados Unidos estima, pasados los primeros 4 años del señor Trump, en los cuales apostó 3 allí de cierta claridad mental a que había que desenganchar a fondo del régimen madurista, y desenganchó, solo que no se enganchó con una perspectiva de liquidarlo rápidamente, sino también apostando a la negociación y diálogo, que era la tesis oficial del Departamento de Estado de los últimos 21 años. Porque el Departamento de Estado tiene 21 años tratando de convencer al chavismo de que tenía que negociar, bueno, reducir sus apetencias, sus agallas, su vorágine de robo y de saqueo y de merma de libertades. Y bueno, eso no pudieron, esos 21 años. Ahora, Estados Unidos dirá, bueno, ustedes son los responsables, los que no hicieron lo posible para hacer aquello, ¿no? Qué casualidad, Alberto. Alberto, si tú piensas un poco de aquellas palabras que decía Chávez en un entonces, decía hasta el 2021. ¿Te acuerdas, no? 2021. Es capaz de tener razón. Sí, exactamente, 2021. Da la casualidad que estamos ya en el 2021, a solo escasos días del 2021. Eso es importante, los días que queden. Exacto.